Oye, el otro día me lleva sorprendido todos los días que viene. Gemelo, buenas noches, bienvenido, papá. Buenas noches, Ale, buenas noches, pueblo de Puerto Rico. ¿Qué trae hoy, papá? Uy, esto está interesante. Te cuento, yo sé que mi hermano... ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Mira, yo le llamé a esta historia el futuro. ¿El futuro? Yo compartí este efecto, ¿no? Lo tenía que practicar antes de venir aquí, como todo. Muy bien. Y cojo a mi hermano gemelo. Sabes que él vino aquí, él improvisa. Y yo le hago esta rutina y él me dice, wow, esto es como del futuro. Y yo le digo, igual que tú, porque tú improvisas y las palabras te llegan como del futuro. Y me dijo, pues más nada, eso se llama el futuro. Y hoy lo voy a hacer aquí. Okay. Y la única razón o la única lógica para que esto salga es que yo venga del futuro. Entonces yo lo quiero comprobar, lo hacemos. Vamos a hacerlo, dale. Entonces tú me das fe y al pueblo de Puerto Rico o a todos los que nos están mirando que esto no está planeado entre tú y yo. Yo pongo mi mano aquí y lo juro... Por lo que sea, que yo no he hablado con el gemelo, esto no es lo que él venga a hacer. Ahora inclusive mismo. Lo vi ahora que entró aquí. Ok, mira, yo tengo un sobre, que quede claro eso. Y solamente tiene una carta, no hay más, no tiene varios compartimientos, la voy a abrir ya mismo. Ok. Ahí hay una carta. Ok. Y tú vas a decir un número del 1 al 52, aquí hay 52 cartas. Ok. Y tú vas a decir un número, el que te venga en mente, pero no lo digas. Ok. Ese número... Yo voy a abrir las cartas y voy a tirar las cartas una por una en la mesa hasta llegar a ese número. En ese número tiene que haber una carta ahí. Esa carta que esté en ese número que tú digas, yo la tengo también en ese sobre. Y las cartas no se repiten. Ok. Estamos. ¿Tienes el número en tu mente? Hay 52 cartas. Del 1 al 52, el número que tú quieras. El 22. El 22. Sí. No me asustes, gemelo, ¿está bien? ¿El 22? ¿El 22? Wow. ¿Por alguna razón en específica el 22? ¿Por alguna razón? Que me gusta el 22. ¿Te gusta el 22? Porque el otro día nosotros regalamos 22,222 dólares y cogí el 22 por eso. ¿El 22? Sí, 22. Wow. ¿Y esto no está planeado entre tú y yo? No, para nada, absolutamente para nada. Alex, yo voy a sacar todas mis cartas. Y voy a contar encima de la mesa, ¿cuál? ¿Cuántas? 22. 22. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿correcto? Sí. 22, sí. 23, 24, 25, todas son diferentes. Sí, todas son diferentes. Y tú dijiste 22. 22. En la posición número 22 había un 6 de trébol. Sí. Hasta ahora vamos bien. ¿Puedes aguantar el 6 de trébol? Claro. ¿Esto no está planeado entre tú y yo? Para nada. Si esto no está planeado entre tú y yo, y dentro de ese sobre... No, 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 no. Si dentro de este sobre hay un 6 de trébol, la única razón lógica... No, no, no puede es ser que yo, esto. No, gemelo, no, 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 no. Venga. ¿Cómo? No. Nah. Nah, embuste. No puede ser. No. Del futuro. Wow. Muchas gracias. ¡El aplauso! ¡Wow! Gemelo, gracias por estar con nosotros. Espectacular, me encantó. Me encantó. Bueno, y ahora, señoras y señores, nosotros nos vamos con la muralla de lotería que te dice, dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica regalando un total de 150 mil dólares en premios, con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más premios. Y eso no es todo, premios al instante y semanales. Juega $5 o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Escucha bien, para más detalles y reglas, visita loteriasdepuertorico.pr.gov. Bueno, tengo los dos participantes que van a estar aquí por alguien en su casa. Que venga por ahí Betty, ahí está Betty y viene Pepe. Ahí viene Pepe, muy bien. Bueno, tengo a Betty y tengo a Pepe en la muralla. Por Zoom tengo a Windy y tengo a Sonia. Ahí tengo a Windy. Windy, buenas noches. Buenas noches. Tengo a Windy en la otra vez. Windy, ¿te escuchas? Buenas noches. Windy, ¿de qué pueblo eres? De Loíza. De Loíza. ¿Con quién estás ahí? Preséntame ya a tu familia, Windy. Con mi nieta Johnny Ellis y mi hija Marian.
Muy bien. Windy de Loíza. Windy, si yo voy a tu pueblo, Windy, ¿dónde puedo ir este domingo a comerme algo chévere, algún lugar que pueda visitar en Loíza? Bueno, te recomiendo un mondonguito del Gallito de Oro. El Gallito de Oro en Loíza, un mondonguito. El Gallito de Oro en Loíza. Lo voy a buscar en Instagram ya mismo. Muy bien. Bueno, Windy de Loíza, ¿a quién tú le vas? ¿A Betty o a Pepe? A Betty. A Betty, muy bien. Pero tengo a Sonia. Tengo a Sonia en la otra línea. Sonia, buenas noches. Buenas noches. Sonia, ¿está bien? Sí. ¿De qué pueblo son? De Aguada. De Aguada, qué chévere que están entrando llamadas de todo Puerto Rico. Sonia, el tuyo es Pepe, ¿está bien? El papacito. Ve, hay que poner... Ve, eso es lo que viene por ahí, Adolfo. Eso no le gustó a Alex. Eso es lo que viene por ahí. Cancela me dijo, sube el rating de mujeres, va Pepe. Ok, bueno, pues Sonia... Va con el papacito Pepe. Ok. Ahora, chicas y chicos, el que tumbe arriba la bandeja, su participante en su casa perdió. O sea que la idea es tumbar los bloques y no tumbar la bandeja. Tratar de que la bandeja no se caiga. El que tumbe la bandeja, su participante perdió en su casa. Comenzamos con la fémina. Adelante. ¡Betty, nos fuimos! Ahí está Betty. Ahí está Betty. Señoras y señores, vamos a ver la muralla. Está duro, está duro. Son 200 en juego de Lotería Electrónica. Mira, José, JD, ajá. No hay $200, lo voy a subir a $400. ¿Qué? Viene $400. ¡A rayo! Me emocioné aquí, vamos arriba. ¡$400! Pa' Loíza o pa' Guada, vamos a ver. Ahí está Betty. Vamos, Marisa. Viene Pepe, viene. Dile algo, Windy. ¡Vamos, Betty, vamos! ¡Ay! ¡Ay, sí, Pepe! ¡Ay, Pepe, no! ¡No! ¡Pero cómo va! ¡Pepe ha roto récord aquí! ¡El más rápido que ha tumbado esto! ¡Ay, bendito! Sonia, bendito, no pudo ser. Eso significa que Windy de Loíza se llevó los $400. ¡Eso! ¡Felicidades, Windy de Loíza con Betty! Mira, Pepe, tú sabes lo que acabas de hacer, ¿verdad? Acabas de hacer un récord aquí que tenemos que buscar que vamos a hacer en 4 minutos, que tumbaste eso rápido. Está muy fuerte, Pepe, está muy fuerte. Hay que buscar que acá... ¡Tatín! ¿Qué pasó? ¡Mira quién está ahí, Tatín! Pepe, ¡gracias, Pepe! ¡Gracias, Pepe! ¡Aprovecha, Tatín! ¡Es tu oportunidad! ¡Dale! ¡Mira, Ale! No, pues primero que nada quiero decirle al público... Ajá. Que se pueden ir a vacunar. Ya están empezando la vacunación en masa. Yo fui a vacunarme hoy, Ale. ¿La vacunación en masa? Sí, yo me vacuné ya hoy. ¿De verdad? Hoy. Y ya... Aclaremos que a ti... Sí, porque yo trabajo con el Departamento de Salud. Por eso, pero a ti te tocaba. Tati, espérate, que no vamos a decir cosas que no son aquí, espérate. No por la edad, espérate, por el trabajo. Por el trabajo. También. Pero no es, pero Tatín, no puedes decir que es en masa porque mañana yo voy y me dicen, no, tú no, tú. No, porque. Es para la. Es por turno. Por fase. Ahora están en la fase A, la B, A, 1, 2, 3 y por ahí siguen. Y ya en junio, verano, ya están. Ahí sí, a muy todo bien, el público. Muy bien. Pero que les quiero decir que yo lo pasé, mira, estoy. Está nuevo. Estoy. Mira, Ale, me dijo mi abuelita. Que murió los otros días, me dijo, yo quiero dejarle una herencia a Ale. ¿Una herencia a mí? Y yo dije, ay, María, qué abuelita está tan querida. ¿Usted me quiere dejar una herencia a Ale? Me dijo, sí, yo le voy a dejar la herencia para que él tenga para comer toda la vida. Y yo dije, ay, María, eso es increíble. Abuela, para que él coma toda la vida. ¿Viste? ¿Viste cómo mi abuelita? Excelente. Y murió los otros días. Excelente.
¿Quieres saber qué te dejó mi abuelita? ¿Qué me dejó tu abuela? Una cuchara para que comas toda la vida. Está bueno, está bueno. Me gustó, me gustó. ¿Ah? Pepe, todos los días, Pepe. Toma una pausa, este Puerto Rico gana. Vamos arriba.